a siempre explicar cuando el otro no entiende lo que le digo o el otro okay, está en oposición a mi postura. Yo siento que, pero no estoy loca, escúchame, tiene lógica lo que no sé si lo notas, no sé si lo notas. En este momento está la experiencia. Sí, sí, sí. Estás tratando de explicarme cuando yo ya te entendí. Sí. Pero es parte de esa experiencia. Sí, también, sí. Entonces, una parte buena de eso no es personal con el otro. Yo sé que tú tienes tu experiencia, yo también. Por eso fue un poco el juego inconsciente de las preguntas. Yo también empecé con, soy sexy, claro, yo tuve una experiencia en la que una prima y se inventó una carta de la niña que me gustaba, me la entregó, yo le fui a dar otra carta a esa niña y me dijo, yo no escribí nada. La niña no dijo nada, simplemente dije, yo no escribí nada, pero yo creí, yo soy feo, no me quiero por feo. Y bueno, eso ya lo llevo, pero bueno, es lo que dije, por eso era un poco el ejercicio. Ok, ¿alguien más que quiera compartir su proyección? Hablé con ella y le dije, bueno, ¿qué pasaba? Es que sabes que mi tía siempre me comparaba contigo, decía que por qué no podía ser tan bueno como tú. ¿Era chico? Sí, cuatro, bueno, seis años. Entonces era como que voy a vengarme de Eduardo, entonces dándole donde más. Bueno, a mí no me dolía en ese entonces, pero de repente me empezó a doler. Pero fue lindo como ver, ah, mira, yo no sabía, pero digo, no era algo que yo quisiera hacer. Entonces uno se vuelve más ecológico porque no es personal. Entonces la experiencia neurótica del otro no es personal. No es contra mí, no es para mí. Se vuelve uno más humano. Ok. ¿Cómo influye este sistema de introyección-proyección en su actividad musical? Vamos a aterrizar. Pensamos que el público, que las personas que están en el público, sí. Lo que dices pensamos. Ya estás proyectándote en los demás. Es sutil, son palabras a veces, pero es todo el mundo es malo. No, espérate, no, yo no. Haz lo propio. Yo pienso que. Pienso que todas las personas del público están pensando que soy un ridículo. Bien. ¿Cómo te sientes cuando lo dices? Me da vergüenza. Lo sé. ¿Tú se lo dirías a algún compañero de aquí que le haría el ridículo? ¿O que va a ser el ridículo? ¿O que es un ridículo como es? No. No, ¿por qué no? Porque de verdad la razón. Porque es una falta de respeto. Si yo te digo a ti ridículo, te estoy faltando el respeto. Y este es el problema de la neurosis, que ya lo veíamos ayer con Mauricio. Como neurótico yo me digo cosas que yo no le diría a otro. Yo me devalúo tanto, pero yo no se lo diría. Yo no te diría a ti, oye, estudia más. Vas a dar un seminario internacional. Estás en un seminario internacional. Deberías de venir más preparado. Todo lo que les conté ayer era cierto. Y sí, antes de venir, yo le dije, bueno, fue terapia, pero le dije a mi esposa, ¿qué diablos voy a hacer con Mauricio y con Guillermo, que son dos capos del miedo escénico? ¿Qué diablos voy a hacer? Era mi experiencia neurótica. Diciendo, y era un sufrimiento que después, me fui más hacia lo personal, que es donde vamos a ir. Es que cosas tengo yo como Eduardo. Ahorita les estoy hablando como Eduardo, les estoy compartiendo cosas como Eduardo, no como terapeuta, no como músico. ¿Sí? Ok, ¿alguien más que quiera hablar de esto? ¿Cómo influye en la actividad musical? A mí me pasó una vez con mi último profesor de flauta, que me dijo algo que me hizo despertar un poco. Dijo, yo estaba tocando y me dijo, la verdad quiero decirte cosas de lo que estás tocando, pero creo que te lo vas a tomar muy mal. Y es como que dije, también supongo esa distancia, porque evidentemente él percibía que yo sentía que me estaba jugando a mí como persona, como flautista, como físicamente y todo, pero él me quería hablar de la sonata que yo estaba tocando. Y eso como que, me acuerdo que a partir de ahí tuve un cambio con él también, porque mi sensación era que siempre me van a decir cosas mal.
nunca, o al revés, cuando alguien me dice algo bueno, no sé qué hacer con eso que me dice. Claro, ¿qué estás sintiendo en este momento en zona interna? Y a mí me da vergüenza, me da mucho, mucho pudor. ¿Y en zona interna cómo lo sientes? Me siento más que me duele la voz. Okay, bien, esa es la emergencia de mi proyecto, cuando va emergiendo. Entonces, la próxima vez que ponle control guardar a esa sensación, aquí está mi proyecto de soy demasiado grande, no soy suficiente al final. Guárdalo ahí porque ahorita vamos a trabajar. ¿Alguien más? Yo también, lo que por ejemplo con el público es este miedo al ridículo. Si me equivoco, si pasa algo, sentir el ridículo. Una persona grande acá en el escenario y claro. Cero. ¿Persona grande a qué te refieres? De edad. Ok, ahí hay un proyecto de la edad. ¿Qué significa la edad para ti? Bueno, no me voy a ir para allá, ya es demasiado. ¿Y cómo es tu experiencia interna en la zona interna? De temblor y a veces que se nubla todo. ¿En dónde? ¿Temblor en dónde? Eso es importante. Temblor en las manos y sensación en el. Ok, esa es la emergencia del proyecto. Pero cuando paso a dirigirme empiezan a temblar las nalgas. No fue por el miedo que tenía de que mi papá me iba a pegar. Y lo peor fue que le pegó primero a mi hermano que a mí. Entonces yo presencié eso. Es una forma todavía aún más cruel de tortura. Torturar a alguien que quieres enfrente de ti. Entonces eso se queda como un tatuaje pegado en el inconsciente. Se queda ahí y emerge de tal forma, con tal fuerza, que si tú no te das cuenta, ya te diste cuenta cuando ya te saliste del escenario. Y ese es un gran punto. Todo esto que nos pasa en el escenario, no se creó en el escenario, menos que ustedes hayan nacido en el escenario y se hayan criado, ¿no? Nos llevamos temas de la vida al escenario, pero no salieron en el escenario. ¿Alguien más? Durante mucho tiempo estuve como aferrada a la idea de que tocar bien es tocar sin equivocarse. O sea, tocar con un buen sonido. No importa que sea tan bien, mal, qué sé yo, sino tocar bien. Y después, bueno, ahora por ahí en realidad lo que me cuesta es la otra búsqueda, porque por ahí yo lo encuentro, pues después ponerlo ahí delante de todo el mundo me cuesta un montón. ¿Y cómo tendría que ver con tu sistema de introyección? Eso es exponer que por ahí una música me puede conmover. Por ejemplo, okay, yo la tengo que tocar bien todo, pero tampoco es que me tiene que. No sé cómo. Sí, tampoco te tiene que tocar tanto. Claro, ¿no? Es como que tiene que estar bien, correcto, así ya está. Pero bueno, no es que yo tampoco me tengo que poner triste delante de la gente tocando algo triste, o es como generar una especie de simulacro. ¿De qué manera crees que tu introyecto de no llamar tanto la atención esté corporalizado en ti? Ah, me nota que no me pregunta. Sí, ella dice, por ejemplo, se nota en mi postura. Mira, ahí está el introyecto, ahí está la experiencia neurótica. Cuando yo me empiezo a sentir poco suficiente, empiezo a coquetear más. Empiezo a mirar así y todo, me siento insuficiente, quiero una validación de afuera. ¿De qué manera crees que corporalmente esté tu introyecto? Por ejemplo, pero en este momento, ¿cómo crees que sea la manera en la que vienes vestida, la forma en la que hablas, la forma en la que gesticulas? Me estoy poniendo colorada. Sí, porque te estoy exponiendo y entonces ahí está tu emergencia del proyecto. No está bien exponerse. Entonces ahí está, pone control y guardar. ¿Sabes que eso es algo que me pasa que es como que me da bronca ponerme colorada? Que me pasa siempre que, por ejemplo, tengo que hablar un poco en público, aunque tenga que decir una boludez. Claro. Estás llamando la atención, tienes lo contrario de mí. A mí me gusta llamar la atención. Y cuando no llamo la atención, me pongo aburrido, sí, exactamente. Sale mi niño interior ahí que quiero tener la atención. Entonces, digo, somos opuestos. Si ahorita trabajáramos, yo haría en pareja contigo. No, pero no voy a hacer 2, 4, 6, 8, 10, 12, 11. Bueno, no creo, porque tiene que ser contigo. Ok,
¿Hay alguien más? Puede parecer un poco también defraudar al otro en algún punto también. Te, te voy a defraudar. Me voy a defraudar, voy a defraudar al otro y en ridículo también está, pero también creo que defraudar al otro puede estar. Es como que estás en el conservatorio y no sé, están tus compañeros que saben que tocaste el instrumento y ese momento que van a escucharte tocar por primera vez porque por impulsarte cuando sumo todo el tiempo. Ahí está la proyección, los compañeros saben que estudié bastante. ¿Cómo sabes que ellos saben? A veces somos, en la sinfónica que hablaba hicimos un estudio de para qué iba la orquesta, para qué iba la gente a la orquesta. Y la, el 50% es para ver dónde iban a cenar después del concierto. El 30% era para ver a un músico o la flautista que siempre va con falta corta. Y fue frustrante. Entonces a lo que menos van, bueno, cuando se hace Carmina Burana sí van, cuando se hace la novena de Beethoven, pero a veces creemos ser, bueno, hablo por mí, a veces creo ser más de lo que realmente. Hay un estudio en el que se hizo en la Orquesta de Valencia, que no se publicó por los resultados, claro, que pero muy curioso porque preguntaban el nivel que querían los, el músico que tienen los compañeros. Wow. Y todos se creían que los demás tenían más que el nivel que él. Es un poco lo no ser suficiente y colectivo. O sea, pero todos entre ellos se creían que los demás, o sea, yo el título de mí, fíjate qué curioso, ¿no? Es algo como muy psicológico, lo hicieron ahí la gente de la administración, entre ellos mismos, que es mejor, ¿no? Yo creo que tú eres mejor que él, pero es que tú crees que yo soy mejor también, ¿para qué? Es la proyección del introyecto, no soy suficiente. Deberían haberlo publicado. Ok, hasta aquí. ¿Va quedando claro? ¿Hay alguna duda? Me interesa que hasta aquí los conceptos sean muy claros. Sí, además de proyectar, creo yo que la parte mía, además de proyectarlo en la parte musical, lo he proyectado casi en concreto, como esto de no solamente decirme a mí yo no soy músico o no sabés, entonces para que te pones ahí, sino decirle al otro, si vos no sos músico, no estudias. Bien, excelente, ahí está la proyección. Ahí más claro. Que incluso es peor porque además de autohacerme a mí, estoy reproduciendo lo que me he quejado de que me han hecho. ¿Tienes pareja? Sí. ¿De qué manera crees que no? Como él no estudió en el conservatorio, estudió un año nada más. Claro. Digo, bueno, ayer lo hablábamos con él. Y yo le dije, no, nos estábamos presentando con los compañeros. ¿Usted qué hace? ¿Qué sé yo? No, yo toco el piano. ¿Y él también es músico? No, no, él lo hace hobby. O sea, horrible. Porque él estuvo, después me di cuenta, como 2 meses sin tocar la guitarra. Porque yo le había dicho eso, y después cuando él pudo decirme, que yo le pregunté, ¿y por qué no tocas la guitarra? Y no, porque vos me dijiste que yo no soy músico. Y digo, no, vos no, bueno, o sea, perdón, ahí tuve que reflexionar, pedir disculpas, y después de un mes busqué algunas canciones o algo como para, digo, resarcirlo, digo, ¿por qué no tocamos juntos? Y ahí es como él, o sea, ante la propuesta, mi disculpa, y qué sé yo, volvió como a tocar. Pero no tocaba, o sea, no toca tan seguido como lo hacía antes, después de que yo le dije eso. Ya, es culpable. Y, obvio, porque obvio, claro, okay. Y que gracias por iniciar el siguiente tema. Culpa, por mi grande culpa. En Gestalt tratamos de cambiar la culpa por la responsabilidad. Responsabilidad viene de dos palabras en inglés, porque vivimos allá abajo. Ability to respond, habilidad para responder. Responsabilidad es la habilidad que yo tengo para responder ante una situación con las herramientas que tengo. El músico confunde responsabilidad con exigencia. Entonces yo les preguntaré, ¿cuál es tu responsabilidad como músico? ¿Tengo que responder? Sí, por favor. Hacer las cosas bien, correctamente. ¿Cuál es tu responsabilidad como músico? Estudiar todos los días. Disfrutar. Empezar.
mejor posible y disfrutar. Y aprender lo más posible. Sí, ¿cuál es tu responsabilidad como músico? Mi habilidad para responder. Exacto. Bien, entendido como la habilidad que yo tengo para responder. Expresar, comunicar algo. Yo no veo más por ahí. Ok, bien, gracias. En mi caso me siento como tocar. Ok. Más valiente una persona que quiera llorar frente a un grupo. No existe persona más valiente que se pueda vulnerar, en un grupo. No hay persona más fuerte que pueda decirte, mira, aquí está mi corazón. Y no tengo miedo de que lo lastimes porque soy fuerte. En este momento está siendo fuerte. ¿Te lo crees? ¿Lo puedes ver? Por ahí el principio de empezar a... Ok, bien. Entonces ahí se va resonando el introyecto. Ese es el trabajo de terapia. Si yo estuviera más tiempo contigo, estaría devolviéndote esto. ¿Ves cómo es esto? Es valiente. ¿Cuántas veces has salido al escenario? Muchas. ¿Cuántas de esas veces has sentido nervios? Todas. Ya, pues entonces es una persona súper valiente. ¿Te puedes dar cuenta de ello? No lo había mirado desde ese lugar. Seguro. Bueno, tengo la ventaja de estar de tus ojitos para afuera. Entonces estás de tus ojitos para adentro y no te puedes ver. Porque introyectaste algo y entonces lo estás utilizando ahora. Es como si yo siguiera.
herramienta que yo aprendí de niño en adulto. Entonces es resanarla. Ok, ¿alguien le quiere devolver una proyección positiva al compañero? Me encanta esto que haces tú. Me encanta cómo compartiste. Yo me identifiqué con esto y creo que lo has hecho bien, o no sé, yo también, no sé. Sí, yo me identifiqué con ella. A mí contigo me identifiqué contigo. También me dicen que estoy gorda. Igual yo sé que en mi familia hay dos personas que tienen problemas de anorexia, pero sin embargo tienen una palabra muy importante y para mí que me digan gorda o que soy grandota, también me pasa lo mismo que a vos. Y lo trabajo un montón, me cuesta, pero uno cuando cree que está sano y que está bien, tiene que creerlo. Y si no, ponen papelitos en las paredes, está sana, está bien, está linda. Okay, en ese sentido, ¿qué le reconoces a ella? Porque esa es la proyección positiva. Sí, sí, que sea real y simple y transparente es una, son buenas cualidades. Ok, para ir puliendo esta parte, ¿tu nombre es? Cristina. Cristina, eres una persona real. Es auténtica. Si lo pones en tercera persona, suena como más. A veces es cuestión de simplemente eres una persona auténtica. Lindo. Lindo. Mira qué bonitos ojos tienes. Bueno, es inevitable. Inevitable tener los ojos bonitos, ¿eh? Claro, porque te estoy tocando. Eso es lo importante y esto también se lo pueden llevar al instrumento. Ustedes pueden tocar al público sin tocarlo. Entonces yo ahorita te estoy tocando como Eduardo persona. Todo lo que tengo aquí, calidez, sentido del humor, humildad, yo aquí te pongo y me estoy usando a mí para tocarte. Y esa es la propuesta de la terapia gestal. Yo me uso como instrumento para que tú, para que la relación sea lo que cure, que es lo que estamos haciendo ahorita. Yo me identifico contigo y entonces te reconozco esto y ahí nos vamos curando. ¿Lo puedes ver? Sí. ¿Sí? Qué bueno. Ok, ¿alguien más? Yo quería también, me identifico mucho con lo que dijo. Les pido que se hablen porque aquí está, entonces no en tercera persona. Me identifico contigo porque tú y eres... Yo porque aquí tienes el tema de ponerse colorada, que me hizo un chispazo a mí porque es como yo, mi tema también de mi infancia, de también actual. De, nada, a mí en el colegio me decían que era el bulbo, me ponía todo rojo, me lo marcaban, me ponía el doble de rojo. Y sí, me pongo rojo cuando... ¿Pero en ese sentido que le reconoces a tu compañero? No, creo que también valentía, como lo he tratado con ella. Sí, tal vez, la valentía de... Díselo. No, que fuiste valiente en decirlo. En presente. Sos valiente para darlo... Okay. Diferente, ¿no? Diferente. Porque la introyección es en presente, no es bueno hace rato que hiciste, es mucho más poderoso, en este momento tu sonrisa me está sacando una sonrisa a mí, en este momento, y tu alegría, me puedo conectar con tu alegría, tú estás afinado en sol, y yo estoy en sol, así estamos como dos cuerdas, ¿no? En el momento, en el presente, es una experiencia poderosa, ¿sí? Perdón que esté así, como ¿cuánto tiempo queda? 15 minutos. Diablo. Ok, menos de lo que esperaba. No, espera. ¿A quién empezamos? ¿Sí o no? 20, 9:20. Sí. No, está bien. Bueno, 20, 25. Ok, una más bien, ahora hagámoslo simultáneo. O sea, si yo quiero ir a... Te reconozco a ti que eres así, así, simultáneo. No necesitas el uno por uno. Vayan al encuentro del otro. En presente, sí.
cantar, no puedo más que hacer presentaciones cada 3 meses, tocando casi solo, cosa que yo ni de casualidad podía hacer, así que muy bien. Después a ella decirle que no me di cuenta que se podían cobrar, así que no sé. Y después para las que piensan que son gordas, ni de malo ser gordo después de todo. La verdad, no creo que ninguna sea gorda, y si fueran, qué problema hay. O sea, creo que son muchas cosas que uno se tira encima como para pegarse de todos lados y se anda buscando cuando no está bien. Que a mí me pasa también. Okay, qué lindo, porque ya estamos empezando a ser cada vez menos músicos y más humanos. Imagínate si saliendo de la de tu compañero. Oye, qué valiente fuiste. Tocaste un concierto de una hora y de memoria que debió de llevar mucho tiempo. Entonces, más reconocer, describir, ¿no? ¿Alguien más? Yo lo que noté así en silencio y escuchando es que todos compartimos muchas historias similares. Si bien no es igual como de pequeños en ascender a nuestra vida, sino todos muy parecidos. Sí. Hasta ahora, no sé si en su consulta, Guillermo o Mauricio, han encontrado alguna persona que no haya sido abusada. No, siempre. Hasta parece un este... Sí, algo común. Sí. Pues, a veces hasta necesario. Sí. Bueno, no necesario en el sentido de que, a ver, ya, que quiero papá que me abuses, ¿no? Sino que es enseñarle al paciente que su neurosis es su mayor tesoro. Yo pienso en mis hijos, la verdad. Me toma mucho esto. Porque me siento del otro lado también. Claro. Sí, yo pensaba también con un sobrino, como 8 años tiene y es muy hiperactivo. Ahora está estudiando piano, se está jugando. Y pensando en cosas que uno le dice, o lo mismo con la familia, su madre y todo, y siempre hay, ¿viste? Es difícil. Es como imposible, ¿no? Claro. No decirle. Sí, y de lo que dices, la pregunta. No sé, si hubiera encontrado el libro de Mauricio antes del sentido del miedo escénico hubiera sido tal vez más rápido. Yo no encontraba sentido en mi miedo escénico, ahora soy terapeuta de músicos. Ese es mi tesoro. Que antes era mi estigma o mi... Entonces es eso, por ejemplo, hablando de que tú tengas esta parte de poder cerrarte, tal vez eso pueda ayudarte a ti, a ayudar a otros. Controlarte en el escenario de otra forma. Entonces puede ser una herramienta súper poderosa si la haces consciente, si la asimilas, ¿no? Esto más o menos. Ok, para ir cerrando, dudas, comentarios acerca de. A mí me gustaría un poquito más